Somos muchos los amantes de la Polaroid, de la fotografía instantánea, de tener ese recuerdo en nuestra mano para siempre, ya que hoy en día vivimos en un mundo hiper digitalizado. Pues bien, como muchos sabéis, esta es mi Polaroid normal, la que siempre uso, la Polaroid Now, que por supuesto tenéis un vídeo de ella, que os dejaré también en el primer comentario, pero... hay algo que renovaron hace poquito con un nuevo color, que estaba in love con esa Polaroid, y es nada más que esta pequeñaja. Mirad qué preciosidad, qué pequeña que es, sobre todo si la ponemos al lado de la Polaroid normal. Como podéis ver, es increíblemente pequeña y es perfectamente portable ahora que llega el buen tiempo, el verano, bodas, celebraciones, cumpleaños, y querer sacar ese instante para siempre, para tenerlo en un álbum, para colgarlo en la pared de tu habitación o ponerle un pin y dejarlo en tu nevera. Es perfecto para eso. Así que hoy os traigo la review de la Polaroid Go, la más pequeñita en su sector. Ya sabéis, soy Mayalen Yeo y empezamos vídeo. Para empezar, la Polaroid Go viene en una cajita que realmente me sorprendió cuando la vi, porque pensé, madre mía, qué pequeña que es, ¿no? Y yo ya la había tenido en la mano, ya tenía muchas ganas de traerosla al canal porque es que me tiene encantada. La tenéis en tres colores: en blanco, que es el primero que salió, luego hicieron la versión en black, que es muy, muy elegante, y luego esta versión en rojo, que personalmente el rojo no es un color que me encante, pero la verdad que cuando la tienes en la mano, cuando la ves en persona, es que te enamora, la verdad. Y en la caja vas a encontrar unos pequeños stickers que lo que puedes hacer es ponerlos, por ejemplo, en algunas fotografías que saques, o si los quieres poner por aquí, por la Polaroid. Yo de momento está tan nuevecita que no he querido ponerle nada. Y luego te viene con una pequeña correíta con el mismo color que la Polaroid para que la pongas aquí, en este caso. Yo lo que suelo hacer es que le suelo poner una correa más larga que tengo, y de esta forma la puedo llevar de lado colgada también. También de la marca Polaroid o cualquiera que te puedes comprar en cualquier tienda. En cuanto a los botones, pues mirar, es muy sencillo. Si le damos a este botón, se enciende y aquí nos va a marcar el número de fotos que nos quedan en el carrete. El carrete es súper sencillo de poner, simplemente tienes que abrir esta parte de abajo, poner el carrete como te indican las flechas y nada más. Luego, en este caso, al lado del número podemos ver un puntito. Si ese puntito está puesto, significa que va a sacar el flash, con lo cual simplemente lo que tenemos que hacer es darle a este botón pequeñito y de esta forma se quita el puntito y nada más. Cuando estemos preparados, simplemente apuntar, darle al botón y disparar. La verdad que la mano se lleva genial, es muy muy cómoda, la verdad. Como os digo, el otro día me fui a andar un rato y es que me la llevé en el bolsillo. A ver, tenía un bolsillo un poco grande, ¿no? Pero cabe perfectamente. A la hora de disparar es tan sencillo como puedes hacer así, o simplemente también la puedes coger así, con lo cual te facilita mucho porque es muy cómoda. Y como vemos aquí al lado, tiene otra lucecita y al lado la carga, porque sí, va con batería, y esto es algo que a mí personalmente me gusta mucho, el hecho de que vaya con batería, porque no tenemos que estar con pilas que contaminan mucho. De esta forma te olvidas, la cargas y ya está, que te vas de vacaciones, que te vas con tus amigos, que te vas a pasar un día por ahí. Es tan fácil como llevarte una batería externa, como la que yo suelo llevar siempre, ya sea por el iPhone, por los AirPods o por cualquier cosa, la conectamos aquí durante un rato y ya está. Y incluso conectada también puede sacar fotografías. Y en cuanto a las fotografías, pues mirar, todas las que he sacado, que ahora os las voy a enseñar todas. El paquete te viene con 16 cargas, 8 y 8, repartidas en dos paquetes. Como veis, yo cogí el de marco negro, pues para darle un poquito de diferencia, ya que todas las Polaroid, casi todas Instax y Polaroid que tengo, son con el marco blanco. Y dije, pues mira, el precio estaba igual, que sale bastante bien de precio al comprar dos paquetes. Es más, el precio sale más o menos igual que un paquete de las grandes. Dicho esto, ahora os voy a enseñar cómo han salido las fotografías y mis consejos a la hora de tirar las fotografías para que os salgan bien y no os pase como por ejemplo me pasó en esta, que casi no se ve nada. En este caso, en esta fotografía, como podemos ver, no sé si se aprecia, eran como unas escaleras y una puerta antigua, era ya de puesta de sol, y como vemos no sacó bien la foto, con lo cual
si es puesta de sol, sobre todo utilizar el flash, ya que realmente el flash, también os tengo que decir que si estáis muy lejos, el flash no os va a servir de nada. Pero en cambio, el flash utilizándolo dentro de casa, por ejemplo, en una persona o en alguien cercano, sí que os sirve. Y os enseñaré el ejemplo, que es mi perrita, que el otro día cuando llegamos del paseo hacía mucho calor y, por ejemplo, se puede ver perfectamente que el flash la iluminó. Y esto es dentro de mi casa, que estaba con la luz artificial, ya era de noche. En cuanto a personas, pues por ejemplo, esta la hice también compuesta de sol, tapo la otra persona por respeto, pero en cambio veis, me la sacó perfectamente, la verdad que se ve bien los colores. Luego, ¿qué más tengo? Saqué otra también, esta de aquí, que es de la carretera con los árboles, y también mi intención era puesta de sol, pero como veis, salió de un color un poco liloso. Otra de las que he hecho, por ejemplo, es en mi balcón, que estaba aquí mi gata y ella viviendo living la vida, que viven más bien que nadie. Y como veis, esta foto no utilicé flash, con lo cual, como podéis ver, se ve perfectamente. Y es una hora que eran como las 6 de la tarde, hora española, que es verano aquí, con lo cual, perfecto. Esta de aquí fue en interior, que no la enfocó muy ahí, que es mi perrita, pero pleno sol por la mañana dentro de casa, que estaba en el sofá, y le hice la foto. Y luego, por ejemplo, en cuanto a selfies, me he hecho dos diferentes para que veáis las diferencias con un día un poco nublado y con el otro día dándome el sol. Mirad, ojo a mis caras, no riáis, ¿eh? Esta foto me la hice con un día un poco nublado y esta de aquí al lado me la hice en mi balcón, pues con que me daba bastante el sol, la verdad. Y bueno, podéis ver la diferencia, en ninguna de las dos salgo bien, pero bueno, por lo menos que veáis que se ven perfectamente y le da ese toque vintage que tiene Polaroid, porque al final Polaroid lo que tiene es ese toque vintage. También aproveché para hacer fotografía a unas plantitas, por ejemplo, por aquí, para que se vea. Realmente me sorprendió porque se ven bastante bien y digo, voy a ver cuánto de cerca se puede poner uno, así que bien. Y luego también a un día nublado hice esta de aquí, que es de un coche antiguo, con lo cual, como veis, salió perfectamente. En cuanto a las fotos, como son de pequeñitas, pues son muy pequeñitas, obviamente, pero son muy cookies, ¿para qué lo vamos a negar? Y por ejemplo, os voy a enseñar la diferencia de la Instax y la Polaroid pequeña, para que veáis el tamaño que tienen. Mirar, una es mucho más pequeña, también he de decir que el marco negro parece que sea como aún más pequeña, pero si lo ponemos con un fondo, como veis, realmente tampoco es tan pequeñita, simplemente, pues mirar, es un trocito menos. Claro, al final Polaroid lo que hace es que las saca siempre en formato cuadrado, con lo cual también es importante que eso lo tengáis en cuenta. Y en cuanto a la diferencia con las Polaroid grandes, pues tengo aquí mi cajita donde las guardo y la diferencia es grande. De hecho, ya os decía antes que, por ejemplo, el paquete de la pequeña de la Polaroid Go son 16 películas por el precio de 8 de las grandes. Y pues bueno, para que veáis la diferencia, es bastante grande. Mirad, veis, aquí es un trocito. Y para que vierais justo detrás, voy a poner la Instax para que veáis las medidas cómo quedan. Pues ya habéis visto cómo quedan las fotografías, que al final es lo más importante, ¿no? Y otra de las cosas que creo que es muy importante es el hecho de la portabilidad que tiene esta pequeñaja. Aparte de ello, también hay un accesorio que lo puedes colocar aquí, que son de tres colores, por si por ejemplo quieres experimentar un poco y que te salga una foto azulada, la otra más amarillenta o la otra un poquito más rojiza. También os lo dejaré todo en la descripción para que veáis, porque de hecho ahora está de oferta la de color blanco, si no me equivoco. Es una Polaroid perfecta para el verano, perfecta para llevarla en la mochila, para irte de viaje a alguna ciudad y que no te enteres que la lleves encima. La otra, la grande, tampoco es que pese mucho, pero obviamente ocupa muchísimo más. Pero personalmente, la verdad que me ha encantado. Go, 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 como dice, ya, haz la foto ya. Y la verdad que creo que le voy a sacar bastante provecho a esta pequeñaja. Por supuesto, os la recomiendo mucho, os dejaré el enlace aquí abajo. Y si queréis que haga un vídeo comparándola con esta Polaroid, con la más grande, por supuesto, darle un super like al vídeo y me podéis poner en comentarios realmente qué os ha parecido esta preciosidad. Así que ya sabéis, nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!